Bienvenidos a Vitiel Aventura. Yo soy Vitiel y esto que están viendo es The Ring City, el segundo y último DLC de Dark Souls 3. Ay, qué extraño se siente volver a Dark Souls después de tantísimo tiempo. En esta ocasión voy a manejar las cosas igual que en Ashes of Ariandel. Es mi primera vez jugando este DLC, es el día que sale. Así que no sé realmente nada. Y cuando digo nada. No vi ni siquiera un solo trailer en esta ocasión. Bueno, de hecho sí sé una cosa. Y es cómo acceder al DLC. Es lo único que sé. Va a ser extraño porque nunca había entrado a un DLC de Souls sin tener aunque sea un poquito de información o sin haber visto parte de un trailer. Y sí, estoy bastante curioso de qué es lo que va a suceder aquí. ¿Será más fácil que Ariandel? ¿Será más difícil que Ariandel? La ciudad anillada. The Ring City. No estoy utilizando el mismo personaje que utilicé para Ashes of Ariandel. Voy a utilizar a mi personaje de fuerza. No he utilizado un personaje de fuerza, yo creo que desde que pasé Dark Souls 3 por primera vez. Y este es el personaje con el que grabé Leyendas de Lothric. Así que es un poco nostálgico volver con él. Eso sí, le puse la armadura de los Caballeros de Madera del DLC de Ashes of Ariandel. Muy bien, hemos aclarado eso. Oh, sí, y voy a estar utilizando mi confiable antorcha. Porque me encanta utilizar antorchas. Una vez explicado eso, vamos a ir al lugar donde supuestamente debería de poder acceder al DLC, que es en el horno de la primera llama. El horno de la primera llama, entonces voy a suponer que este lugar está relacionado con el lore del DLC. Y un problema que tuve con Ashes of Ariandel fue que la verdad no me gustó mucho el lore. Espero que en esta nueva versión, en este nuevo DLC sea mejor la historia y con suerte complemente Ashes of Ariandel. Porque me dio la impresión de que en Ashes of Ariandel querían ligar este DLC con ese DLC para contar una historia más completa. Esa fue la impresión que tuve con lo de la pintora. Así que espero que mi impresión sea cierta. Aquí está la hoguera. La nueva hoguera. Para viajar a las ruinas. Mucho menos llamativo, definitivamente, que cuando hablábamos con Gael, el tío Gael. Bueno, esto es más simple, una simple hoguera, pero no siempre tiene que ser mágico. El archivo de Ring City pesa como el doble de Ariandel, así que tal vez la gente no se queje tanto por la duración de este. Nunca olviden, niños, primero activarla, porque si no, luego uno se arrepiente. ¿Qué hay afuera? Sigo en Lothric. ¿Cómo se llama esta hoguera? ¿Por qué sigo en Lothric? O sea, es las ruinas. Sí, ok, es cierto. Las ruinas. Se supone que viajé al pasado o al presente. No voy a discutir mucho lore, como ya saben. No se trata de esto, este video. Miren, tiene la ropa de Gael. Corre el riesgo. No sé por qué siento que. ¡Ay, esperen! ¡Ay, espera, espera! Era verdad. Era verdad. Hay algo allá. ¿Qué hay en estas ruinas? No estoy seguro de dónde estoy, pero realmente se parece a Lothric. La teoría popular es que iba a ser Londor el lugar del DLC cuando lo anunciaron por primera vez. Oye, a ti no te había visto. Oh, your head square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last. Uy, ¿de quién hablará? Here we go again.
What is it you want from this old stone-armed hag? No sé. I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Hay que tener pasatiempos. Tengo un asunto que tratar contigo. Well, that came out of nowhere. You think an old stone-armed hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. Creo que su acento creo que es escocés o irlandés. ¡Uy, qué es esto! Espadón de mango largo que llegó desde una tierra lejana, está todo hecho de acero, lo que lo hace excesivamente pesado. Perfecto, porque tengo un personaje de fuerza. Hoja partida se refiere a la forma del gran filo y a su semejanza a las venas de una hoja. Habilidad, rueda de viento. Es todo lo importante que vende. Tiene la bendición divina, lo que significa que posiblemente esto es en el futuro o en una época en la que Lothric ya debió haber existido. At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the earth. Sí. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. ¿Saben? Eso es algo que ya se había comentado mucho, que posiblemente la pelea final que tenías, el lugar ese del que venimos, de hecho, era... Se veía así porque al final de la Era del Fuego, todas las tierras se unían en el centro de donde nació la primera llama y la tierra se movía hacia ese punto en específico. Pero con este diálogo que nos acaba de dar, parece ser que lo acaba de confirmar más allá de toda duda. Oh, if you just can't stop yourself, at least hear this. Far below, there's a deep, dark hole carved out of a tree. Okay. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. Muy bien, futuro. Horrible sounds of an afflicted thing, yet cursing men. At the close of the Age of Fire, great kingdom, that's why I'm this. Okay. Keep your mark, at least until I lose mine. Okay, entonces habló del príncipe Lorien. Debe ser... Uy, se extiende bastante. ¿Tenemos que estar en el futuro o en una versión alterna de...? Ah, por supuesto. O una versión alterna de nuestro mundo. Esto supongo que es ceniza. ¿Eres ceniza? Debe ser ceniza. Me pregunto si podré ver estructuras reconocibles. Se levanta, de hecho. Muy, muy buen detalle. Se levanta la ceniza con mi caída. O al menos esa fue mi impresión. Puede ser que me haya equivocado. Dios, tanto que ver. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Estos son como zombies bastante desagradables. Y de hecho, pensaba que iban a ser dedos que se mueren de un golpe, pero... De hecho, sí son. ¿Quién sabe el otro por qué no? Pero... Hola. Ah, ¡uy, uy, 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 uy! ¿Cómo tan rápido? Ok. ¿Dónde? Ah, a ti no te había visto. Está atacando con... Bye. Está atacando con magia oscura.
Así que significa que está relacionado con la humanidad ese ser. Y este es uno de los dragones que estaban en el castillo Lothric. O Wyvern. O Drake. Si prefieren. Sí, este definitivamente es el castillo Lothric. Este. De hecho. Esto de allá creo que es el puente donde peleamos contra el demonio perdido. O por lo menos una estructura sumamente similar. Well, fuck me. Estos son los archivos de. Esta es la biblioteca. Esta es la. ¡No! Ouch. FAQ. ¿Alguno más? Sí, estos son definitivamente los archivos. De hecho, en una de estas ventanas, afuera de ella había una gárgola. Me acuerdo perfectamente. Y sí, de hecho, esa. No, iba a decir que esa era el candelabro, que también era una jaula donde se obtenías un milagro, pero no, no es ese. Escama de titanita. Qué interesante está todo esto. Alma de guerrero. ¡Wow! Okay. Wow. Que andan muy creativos los de From Software, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa con sus magias raras? Bueno, ups. Saben sorprender como son hijos de. No puede ser, acabo de empezar y ya he tenido que dar cuatro sorbos y tengo que dar uno más. Han tenido muchas sorpresas bastante rastreras. Bueno, eso no hizo nada. Bueno saberlo. Yay, vamos a utilizar la antorcha, que para eso la traje. Me quedé sin explorar lo que había arriba. Oh, sí. Guadaña de mano nebulosa. Ok. ¡Oh! ¡Fallaste, idiota! Cuando grabé Ashes of Ariandel, a mucha gente le molestó que no investigué el 100% la zona. Es el asunto, señores. Recordarán que cuando juegan un Souls, sin saber nada, no tienen forma de saber si se les ha pasado algo. Y el plan es el mismo. Hasta que no sienta que ya le gané al jefe final. Bueno, cuando sienta que ya le gané al jefe final, vamos a acabar estos episodios. Porque no tengo otra forma de saber si ya hice todo. Y no planeo volver nada más para grabar una vez que haya hecho eso. Porque se pierde esa primera impresión inicial. Guadaña de mango corto blandida por los hombres nebulosos que se alzan a las profundidades. Ok, entonces estas criaturas espantosas son hombres nebulosos de las profundidades. Está envuelta por una oscura humedad e imbuida por la fuerza de la oscuridad. ¿Saben? Una de mis teorías era que este DLC, cuando anunciaron que la maldición y todo eso, yo creí que iba a estar fuertemente relacionado con Manus, en parte por un diálogo que dijo la pintora de Ashes of Ariandel. Ah. Este es Gael. Ese esclavo de ahí es Gael. Quiero creer que realmente va a tener más propósito el DLC de Ariandel. Quiero creerlo. Porque miren, ahí está Gael. Pensé que era una persona cuando vi el de arriba, pero es el mismo en la misma posición. Esos son similares a las mariposas de Dark Souls 3 cuando peleabas contra el caballero con la armadura de dragón. Sí, se supone que eran mariposas. El juego los llamaba mariposa de no recuerdo qué. Esta parece una versión similar a esos, pero también medio parece como un ángel.
Tal vez por eso es que en Lothric adoraban a los ángeles. Tal vez se referían a estas cosas. Tiene poderes tipo milagros. En eso me baso. Bendición divina. Bueno, déjame en paz. Has fallado. ¡Ah! Ups. No se cansa. ¿Realmente quiero lanzarle todas las flechas hasta que se muera? Oh Dios, ¿realmente voy a hacerlo? Wow, tranquilo. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Urna de electricidad. Entonces tenemos a una criatura. Sí, esto todo. Esto es más Lothric que Lothric mismo. Es más Lothric este lugar que el mismísimo Lothric. Esta cosa parece viva. Uy, se parecen a las tumbas destruidas, a las lápidas destruidas de Bloodborne. ¡Oh, shit! Es una de las armaduras de los caballeros de Lothric, pero está completamente destruida. Sí, es eso. Es eso. Y ahí estoy viendo a caballeros de Lothric, así que. Bueno, me di cuenta antes de verlos. Hurra por mí. Increíbles poderes deductivos. Quiero un premio. Wow, completamente destruido. Saben, de por sí los caballeros de Lothric ya son fuertes. Estos seguramente son la superversión. Ouch. Ay, no, falló la distancia. Wow, qué fuertes. Entre dos va a ser difícil. Ouch. Ah, shit. Sí, debía haber mantenido más mi distancia. No quería acabármelo en un combo. De por sí los caballeros de Lothric ya eran muy poderosos. Me pregunto. Uy, no había venido por acá. Antes de regresar allá abajo, hay que ver qué cuentan aquí. No alcancé a girar. ¡Yay! Personajes pesados. Increíblemente lentos. Te estoy viendo, amigo. Increíblemente lentos, increíblemente fuertes. Es una de esas. Oh, ¿qué eres tú? Wow, ¿qué eres? Tienes oscuridad en la cara. Wow. Mejor voy con más vida. Y con un poco de esto. Ven, muchacho. O no vengas. Como prefieras. ¡Guau! Ok, golpe retrasado. Ok. Es chistoso. No hay esa estamina.
Es un montón de raíces, ahora que lo veo. Es un montón de raíces. Trozo de titanita. Es todo. No me deberían dar algo más especial por haber ganado a nuestro amigo armadura rellena de oscuridad y de raíces. Hola. Ay, este parece un lugar perfecto para una trampa. Daga aguamarina. ¿Decía aguamarina? Lleva grabada una oración en una lengua antigua para evitar incidentes. Quizás fue un regalo de despedida para alguien que se marchó a emprender grandes viajes. Eso tiene que ser una referencia. Tiene que ser una referencia a otros Souls, pero de momento no se me ocurre nada. Bueno, supongo que a eso es a lo que vine, por la daga. Ah, tengo la ligera impresión de que este DLC va a ser un poco más difícil que Ashes of Ariandel. De hecho, en Ashes of Ariandel tardaron mucho en matarme por primera vez. Aunque bueno, aquí han sido un poco más sucios con sus trampas. Demasiadas cosas inesperadas. ¿No les parece interesante que Dark Souls sea tan selectivo de cuándo las caídas te pueden hacer daño y cuándo no? Bye, mariposa. Ah, he dicho bye. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a hacer esto uno por uno. No veo cómo voy a hacerlo uno por uno. Ah, fucking ¿Seguías? No, malo. Listo. Bueno, qué bien que el otro es tan lento, porque mejor para mí. Come on, come on. Si no es tan difícil mientras no sean de dos contra uno. ¡Ay, esa! ¡Ah! Espadón de Berserk. Nunca cambies. De hecho, tenía ganas de utilizar también las Bighander. Por los recuerdos, recordarán que fue lo que utilicé principalmente en Dark Souls 1 en Redescubriendo. Ah, oh, shit, ¿en serio? ¿Nada más para esto? ¡A eso vine! Desperdicié estos para. Esperen, ¿hay algo más acá? Ah, ok, no, no se preocupen, no se preocupen, no estoy enojado. Sí, en Redescubriendo utilicé la Zweihänder. Se volvió mi arma predilecta para toda esa serie. Bueno, más o menos desde que la tomé para adelante. Yo nunca había utilizado la Zweihänder antes. Y me gustó. El asunto es que en Dark Souls 3 la Zweihänder es de los espadones, claramente no es de los mejores. No creo que sea ni siquiera de los mejores 3. Tal vez ni siquiera de los mejores 5. ¿A dónde te escondiste? Supongo que el mejor ultra espadón de Dark Souls 3 es la espada de humo, del caballero de humo, pero no tengo suficiente nivel para utilizarla. Estoy tratando de ver si puedo reconocer específicamente alguno de estos. ¡Ay! Ah. No. No. Veo a estos y me acuerdo de los monstruos tipo Bloodborne que se encontraban en el DLC de Artorias. Saben, creo que con golpe horizontal me voy a poder encargar mejor de
Uy, 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 uy. De este. Se ven muy inofensivos hasta que no. Estos son creados, son traídos por... ¿Por los del palo o qué diablos? ¿Son infinitos? Voy a suponer que son infinitos. Sí. Vaya, muchachos. Bastón nebuloso. Ok. Supongo que eso vine por el bastón nebuloso. Sáquense. Quítense. Wow. Sí, si no vemos a Manus, me voy a decepcionar mucho, definitivamente. Porque creo que es algo que quedó completamente ignorado en Dark Souls 3. Nice. Ah, no me diste. Vamos a leer el bastón ese que tomé porque. Porque sí. Bastón nebuloso. Bastón del mango largo blandido por los hombres nebulosos que se alzan de las profundidades. Saturado de una. de una nebulosa negritud y apto para hechizos oscuros. O sea. Nada importante, gracias. Y tú te ves así como que. No sé si eres amigo o enemigo. Quisiera ir a hablarle de cerca, porque se ve diferente a ese que está volando. Pero me expongo a que me dispare el otro. No, no eres amigo, no eres amigo, no eres amigo. Pero ¿qué diablos eres? Bueno, eres débil. De eso me doy cuenta. Ya vi lo que era. Era la. Yo les iba a decir, ya vi lo que era. Era fuente de tesoro. Pero no, era la forma física de el ángel mariposa lanzarrayos monstruo no muerto cosa cosa. Y en ese árbol se supone que debería ser donde peleamos contra el jefe final. Pero quién sabe en qué año se supone que estamos. Gael, ¿vas a estar aquí? Ahí estás. Corre el riesgo, ¿tú crees? Uy, ya lo hice. Qué emocionante. Arriba el riesgo. Muy bien, vemos a los peregrinos muertos. Y vemos a los cuerpos estos que estaban en Lothric también. Ok, ¿qué es eso? Eso no suena regular. Es un mar de cuacha. ¿Saben? Esos tan inofensivos que se ven, pero te bajan la vida. Inmediatamente. Hola, peregrinos. Es toda la corrupción de lo profundo. Ouch. Ah, vete al diablo. Que ha invadido esta zona mucho más que. O eso regreso. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Maldita sea, YOLO. Estoy bien, no se preocupen. Sabía perfectamente lo que hacía, no tuve miedo para nada. El increíble círculo del amor me ha salvado. Me había sentido tan estúpido si eso hubiera sido una trampa. No, la trampa viene ahorita, seguramente. Ok, quiero lanzarme por ahí, pero no sé si pueda volver a donde estoy. Creo que ya llegamos a la. Uy, ¿qué es esto?
Llegamos a la base del árbol y esto es uno de los ladrones. ¡Uy! Oh, miren, insectos venenosos. Insectos venenosos. Esto parece un molino. Oh, Madre Santa. ¿Saben qué se parece esto? Se parece al Valle de la Cosecha de Dark Souls 2. Ese sería el molino y ahí estarían los insectos de veneno. No digo que sea ese lugar, solo digo que definitivamente se parece. Por el ladrillo, cómo se ve y los insectos de veneno específicamente que eran de esa zona. Hey. Sí, vi la hoguera. Ah, fuck it, vamos a usarla, el diablo. Luego me voy a arrepentir si no la uso. Vamos a descansar. ¡Ay, qué emocionante! Si esto resulta ser el Valle de la Cosecha, me habrá resultado una decisión bastante extraña, considerando que no es precisamente uno de los lugares más icónicos de Dark Souls 2. Tal vez el Torreón de Hierro sería un mejor ejemplo. Definitivamente una de las zonas más queridas. Bomba incendiaria. Resina de pino dorada. Si encontramos algún ítem de Dark Souls 2 aquí, voy a dar por hecho que este es el Valle de la Cosecha. O, bueno, lo que quedó de él después de tanto tiempo. De hecho, ¿no estaban también estas jaulas en el Valle de la Cosecha, colgando por unos cables a lo largo? Oh, Dios, eso sería tan genial. Eso sería tan, tan genial. Ahí, de hecho, me gustaba esa zona, pero. Pero no creo que sea suficientemente icónica para que hayan decidido ponerla. Pero definitivamente esto parece el Valle de la Cosecha. ¿Saben? He perdido la percepción de la inclinación. Siento que voy a resbalar en cualquier momento y me voy a caer al abismo. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. Suena enemigo poderoso. Oh, no. Indeed. Indeed. ¿Saben? Sería genial si viéramos varias zonas de Dark Souls 2. Fuck you. ¿Saben? Voy a decir que esto es el Valle de la Cosecha mientras no vea evidencia de lo contrario. Fuck it, no me importa. Wow, paredes, gracias. ¡Yay! Bueno. Tengo que encontrar definitivamente dónde se encuentra el cuerpo de ese monstruo. Tal vez rodear por aquí sea una pésima idea, pero lo estoy haciendo porque YOLO. ¡Ah! ¡Ja! Te jodes. Decía atuendo de algo, ¿verdad? Ahí, ya los escuché. Hey, kids. Atuendo. Wow. Tranquilo, tranquilo. Atuendo, aquí está. Atuendo de piromántico del desierto. Fuck yeah. ¿Saben quiénes estaban en el desierto? Las hechiceras del desierto, perdón, se encontraban en el Valle de la Cosecha. Atuendo de los pirománticos del desierto que antaño recorrían los salones del Pico Terrenal. Sí, sí, es ahí. Se dice que esta fina tela de color borgoña transpira magia. Los pirománticos del desierto, que son en su mayoría mujeres, eran famosos por sus enormes abanicos de llama y su aspecto cautivador. Pero lo que es cautivador también puede ser letal, especialmente ataviado con un atuendo tan seductor.
Fuck yeah. Este es el Valle de la Cosecha. Yeah. Mami. Extraño que hayan decidido poner esta zona. Realmente extraño, pero me alegra. Estoy tratando de ver lo que hay allá abajo. Había mucho verde. Había mucho verde. A ver, ¿cómo voy a subir a esa rama de allá? Buena es la cosecha, buena es la cosecha, no era por allá. La 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 la. ¡No! ¡Ah! Un poco más de estamina sería excelente. No, no dejé de moverme porque no quisiera moverme. Estaba paralizado. Estaba estuneado completamente. Entonces, claramente tengo que ir directamente a donde sea que tengo que ir. El enemigo, el cuerpo debe estar aquí, solo que no lo he visto. O tengo que irme corriendo sin mirar hacia atrás. Pero es difícil irse corriendo sin mirar hacia atrás. Sí, ya sé dónde está, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Sí, es. No, fuck me, no. Creí que estaba aquí dentro. Pero son solo los esclavos estos. What? ¿No les pegué? Se cayeron. Babas. Shit, ¿cómo? Oye, amigo, ¿dónde está tu cuerpo? Ah, me dice que no me vas a dejar hacer lo que quiero mientras. Ya. Y lo peor es que no se cansa. Miren, mira al cielo, mira al círculo, a la marca, como rezando. Wow, aquí voy a estar toda la vida. Acabo de encontrar un punto ciego. Oh Dios, creo que acabo de encontrar un punto ciego. Bueno, estoy bastante seguro de que eso no es lo que el juego quería que hiciera. Pero no me importa, va a aparecer otra vez. Fuck. Va a aparecer otra vez. Fucking hate you. Ok. Muy bien. Ese fue un desperdicio de tiempo. Pero no hay problema porque estamos bien, estamos vivos, estamos sanos. No estoy seguro de cómo quiere el juego que lidie con eso si no era así. Pero algo me dice que ahorita lo voy a descubrir cuando se. Ah. Ok. Fuck it, ahí voy otra vez, aunque me mate, no importa.
Voy por ese ítem. ¡YOLO! Bueno, pensé tal vez si saltaba por ahí, pero resulta que no. Bueno, aquí hay definitivamente un truco que tengo que descubrir. Creo que ya sé para dónde voy a ir. Ahí donde vi el camino verde, para allá voy a ir. Pero primero, ¿puedo subir por acá? Dios, ese enemigo sí que es molesto, ¿eh? No es que sea fuerte ni nada, es que no tengo idea de cómo, de dónde está su cuerpo para poder matarlo. Ya había venido acá. Hay un cuerpo que no tiene ítems, así que supongo que ya había venido acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Yep. Escama de titanita. ¡Oh, no! That's fucking cheap. ¿Qué es eso? What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Monstruo. ¿Qué fue eso? Vi polvo y alas. Oh, creo que maté. What? What? Bueno, ya me había dado cuenta de que hasta ahora el DLC se ha tratado 100% de trampas. Es diferente. No soy fan de las trampas, me gustan más las peleas. Pero no sé. No sé. Ok, vamos a... Ay. Vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar. Yeah. Bye bye. Muy bien, entonces. Esos polvos de hadas que aparecen son maldición. Ni siquiera vi mi barra de maldición. Oh, no. De hecho, voy a ir directamente para acá. Y veneno. Maldición, veneno, proyectiles. Falda de algo. Falda de algo. Falda de algo. Ok. A ver si me vuelve a matar la maldición. Dios, esto es... Esto es muy, muy Dark Souls troll. Esto es... Esto es como si juntaran a los arqueros de Anor Londo con Blighttown. Ouch. Ay, ay, mamá. A ver, ¿qué estás escondiendo tú? Lo sé, titanita. Gracias. Gracias por no atacarme. ¿Puedo hablar contigo? ¡Ah! Es el bruto más... O el bruto más bruto del mundo que ni siquiera me atacó porque es de reacción lenta. O no me había detectado su inteligencia artificial. Realmente creí por un momento que era un NPC. Bueno, aquí es más que obvio que este es el Valle de la Cosecha. Y yo obtuve un atuendo, quiero leerlo, pero este no me va a dejar. No estoy seguro de que quiera pelear contra él, porque el otro está disparando.
Ouch. Hizo un poco más de daño del que esperaba. ¡Ay! No conozco tus animaciones de ataque. Oh no, 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 ya empezó a lanzar rayos. No, maldición, maldición. Oh, ya, ya vi la barra de maldición. Listo. Quiero leer la ropa que encontré, pero... Damn, me da miedo que... Esa estúpida mariposa angelical con maldición de cosa rara me haga daño. Era este, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a leer el atuendo que había conseguido. Debe estar abajo. Atuendo de Cornix, ¿no? Bueno, honestamente no encontré el atuendo que obtuve. No estoy seguro, no me fijé si eran pantalones o... ¿O qué diablos era? Entenderán que estaba un poco preocupado por no morir. ¡Ay, mami! Fuck you, 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 fuck you. Ah. Sí, sé que había ítems allá, pero primero quiero ver si... Ah, no. Primero quiero ver si encuentro... Espadón curvo. El cuerpo del ángel. Antes de inspeccionar, porque... Honestamente... Ya me cansé de que me esté matando. Bye. Hueso de regreso. Oh, no. Aquí no había nada. Aquí no había nada. Excepto el espadón curvo. Vamos a ver qué decía el espadón curvo. Creo que estoy a salvo en esta zona. ¡Uy! Sí, estoy a salvo en esta zona. Me asustó un poco el golpe. Era este espadón curvo de Harald. Espada curva gigante adornada con oro. Blandida por los guerreros de la legión de Harald que buscaron el alma oscura. El alma de Manus. Las espadas cayeron en la oscuridad junto a la legión y las hojas se deterioraron gravemente. El alma oscura es la de Manus. Dios, realmente espero que veamos qué fue de eso. Veo un cuerpo para la derecha. Ángel, no me veas. ¡No me veas, Ángel! Ah, fuck, de aquí venía. ¡No me prestes atención! ¡No me prestes atención! Estoy muerto. ¡Estoy muerto! Ah. ¿Saben? Cuando me pregunté qué tan difícil será este DLC... Definitivamente este no es el tipo de dificultad que estaba pensando. Estaba pensando dificultad al estilo, ya saben, enemigos rotos o algo así. Bueno, técnicamente este es un enemigo roto, pero me refiero a en una pelea, no en lo que sea que esté haciendo en este momento. YOLO. YOLO, 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 YOLO. Me encantaría saber dónde está el cuerpo de este monstruo. Dios, si tan solo supiera dónde está el cuerpo de esa cosa. Sería tan feliz. Au. Ajá, te jodes. Muy bien. Ahí está la cosa esa. De la otra vez. Taparrabos, decía.
Creo que decía taparrabos. Au. Au, 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 au. Bueno, ¿por qué no estoy sorprendido? Taparra, o sea, la última. Ropa interior combinada con una cobertura, aunque lo primero no estaba pensado para exhibirse públicamente. Lo cierto es que toda clase de cosas están destinadas a acumularse en el fin del mundo. O sea, nada importante. ¿Qué es eso que veo ya? Ah, realmente nada. Oye, espantoso monstruo volador, ¿dónde diablos está tu cuerpo? Realmente sería tan feliz si supiera dónde está tu cuerpo. Sería tan infinitamente feliz. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está? Al menos también ataca a los otros enemigos. Ya es algo. ¿Qué hay aquí? Ah, es lo mismo. Oh, no es lo mismo. No, no. ¿Qué hay acá? Veo una caída, pero no me va a llevar a nada seguro. Es más de lo mismo. Oh, esperen. Acabo de ver algo, acabo de ver algo. Acabo de ver esta raíz. No me había fijado la otra vez que pasé por aquí de ella. Ah, ¿puedo tomar eso? Ah, lo voy a tomar, Dios, mátame, no me importa. Era un trozo de titanita nada más. ¡Ja, ja! Te jodes. No puedo creer que me haya salvado. Corre, 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 corre. ¡Ah! Madre santa. Madre santa, esto es horrible. Ay, no tienen idea de cómo estoy. Bueno, creo que tienen idea de cómo estoy odiando esto. Creo que tienen idea. Y como quiero tomar todos los ítems, estoy a peor. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo, sentir que veo algo y tengo que tomar eso. Tengo que tomarlo. A menos que esté en un lugar que diga, no tengo la más mínima idea de cómo llegar. Pero si está ahí para tomarlo, tengo que hacerlo. No, acá no había nada. Ya sabía eso, pero la falla de memoria. Voy a intentar subir a esa rama otra vez. Porque sé que dejé un ítem ahí. Y también había uno de esos, ouch, ladrones escondidos abajo. Me pregunto si no me han dado un ítem para lidiar contra sus poderes, pero nunca lo noté. No, 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 no. Sé que estás a mi derecha. Sé que estás a mi derecha. Anillo de favor más 3. Paquete abajo.
Ay, ¿por qué? No, espera, no atravieses el árbol. Ya es demasiado, ¿no crees? Si vas a tener magia infinita, al menos no atravieses mis paredes. Ah, fa, camino cerrado. Era para abajo. Na, 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 na. Oh, no, otra vez aquí. ¿A dónde diablos tengo que ir? No, o sea, Dark Souls no es el tipo de juego en el que te pierdes, pero usualmente tampoco es el tipo de juego que estoy jugando en este momento. Ah. No tengo la más mínima idea de dónde ir. Hola. Hola. Dime, ¿es algo importante? Trozo de titanita. Ups. Muy bien. Ay, un alma. ¿En serio? Arriesgué mi vida por eso. ¿Saben? Esta puede ser la zona más troll de los Souls que he jugado. No recuerdo. No recuerdo que ni los arqueros de Anor Londo me hayan generado esta frustración. Pero yo había conseguido un anillo bastante interesante. Nice. Misma descripción. Ay, madre mía. Tal vez si vengo para acá encuentre otra ruta. Tal vez. Tal vez toda esa zona donde estaba era opcional y acá se encuentra lo bueno. Ay, no lo creo. Ok, para abajo lo dudo mucho. ¿Dónde estás? Estás ahí arriba. Fuck, voy a venir por acá para morirme. Ay, no había nada, ya lo sabía y aún así fui. ¡Ja, ja! Ni para qué canto victoria. Ahorita que baje me va a hacer mierda. Volver a ver a esta zona baja. Al diablo, no importa. Solo quiero ver abajo. No, no, acá abajo definitivamente no hay nada. Quería ver si había un desnivel o algo. Sé que me había lanzado por donde tomé el ítem, pero tal vez pensé a un lado de eso, tal vez hay algún desnivel. Pero no, no lo hay. Oh Dios, esto es tan tedioso. Tan, tan tedioso. A ver, Vitiel, piensa. Ese ítem está ahí arriba, así que debe haber una forma de subir allá. Y esa forma debe ser algún camino alterno. Una vez que subes, tengo que llegar al árbol. De hecho, creo que es lo que había dicho el otro, ¿verdad? Que había algo en las profundidades del árbol. Entonces creo que esa es la meta. Tengo que buscar lo que sea que me lleve al centro del árbol. Ah. Oh. Bueno, ahí va mi esperanza. Por acá, tal vez. ¿En serio voy a subir otra vez aquí a pesar de que ya sé lo que va a pasar? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ok.
Creo que ya vi, es allá arriba. Allá arriba de esa casa. Creo que es allá arriba de esa casa. Oh Dios, espero. Dios, ¿cómo espero estar en lo cierto? ¿Cómo espero estar en lo cierto? ¡Ah! Me pregunto, una vez que matas al cuerpo del ángel, ¿será para siempre o será cada vez que haces respawn? Ok. ¿Cómo va a ser esto? ¡Ah, ah, 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 ah! Estoy bastante seguro que ahí arriba. Estoy seguro que ahí arriba vi algo. Vi algo que parecía el enemigo ese. Ok, creo que encontré el camino. Perfecto. Sé que vi algo allá, pero ya estoy aquí. ¿Me puedo imaginar a Miyazaki en estos momentos? ¿Cómo es que llegaste? Oh. ¿Me puedo imaginar a Miyazaki riéndose? Pensando en... Oh, Dios, ya quiero que lleguen a esa parte. Cuando lleguen a esa parte me van a odiar tanto. Hola, enfermera. Sí, estoy seguro de que eso es lo que estaba pensando. Me van a odiar tanto, pero no me importa. Soy piromántica del desierto. ¡Oh! Ya no es un enemigo regular. Ahora es un NPC. Digo, un NPC es el equivalente a una persona real. Ay, iba a saludarlo. Ahora utilizan... ¡Wow, wow, wow, wow! No, sí, cáete, por favor. De hecho, otro golpe que me dé de esos y estoy muerto, así que... Eso fue como el látigo de fuego, ¿no? ¡Dios santo! ¿Saben? Las pirománticas no tenían esa increíble fuerza que está exhibiendo esta. Sin embargo, prefiero lidiar mil veces contra su cosa de fuego OP que con el insecto volador de ahorita. A ver, haz tu cosa. Ok. Supongo que esa va a ser una piromancia que vamos a aprender. Y estás muerta. Damn. Nada que ver con las pirománticas de... Abanico en llamas. Nada que ver con las pirománticas... de Dark Souls 2. Hasta se aguantaba los golpes. Abanico en llamas. Piromancia de Zoe, descendiente de los pirománticos del desierto. Se usan repetidas veces para sacudir el abanico de llama... de izquierda a derecha. Zoe poseía una gran hermosura, como todas las pirománticas del desierto, pero la suya no se envenenó y eso la llevó a convertirse en la modesta reina de los débiles. Bueno, fuck you, Zoe. Me alegra que haberte matado. Ay, no me veas. Y antes de ir a seguir perdiéndome para allá, algo me dice que vi el cuerpo de esta cosa acá enfrente. Y voy a arriesgar mi vida porque una más que más da. Ups. Muerto. Ay, camino. Aquí estás. Este es el gran árbol.
¡Ahí estás! Lo sabía que lo había visto. Sabía que lo había visto. ¡Muere! Maldito seas, tú y toda tu familia de insectos voladores. Dios, espero que no responé. Dios, espero que no responé. Ah. Va. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me estén saliendo con cosas nuevas. Que no ven que ya estoy bastante molesto. La verdad no tengo idea de qué diablo. Solo voy a seguir por donde estaba la piromántica. Caídas. Dios, espero realmente no tener que volver a ver a otro de esos insectos voladores. Espero que ya pasemos a la siguiente etapa de lo que sea esto. Me he gastado tantos frascos de estos que... Capucha de piromántico al desierto. Escucho a nuestro amigo monstruo. Ah, de hecho creo que está abajo de nosotros. Creo que es el que estaba... ¡Oh, no! ¡No! 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 No era el gesto que quería hacer. Quería hacer del que se tumba al suelo, pero... Al diablo. No, por favor, no. No, o sea... Les voy a decir cuál es el problema. No solo tengo que estarlo evadiendo, sino que tengo... que encontrar el camino correcto. Mientras lo hago, porque no tengo idea para dónde ir. ¡Oh! ¡Sigo vivo! No tengo vida. No tengo vida, pero sigo vivo. Pero sigo vivo. Bueno. Guantes de piromántico al desierto. Uy, al menos estoy encontrando el sexy set. Que no me importa porque no se lo voy a poner a mi personaje masculino, pero... Voy a utilizar la última hoguera porque ya no tengo frascos de estos.